amigos, buen día, les habla su amigo Juan Camacho. Aquí les voy a dar los pormenores de los que nos llegó ahorita su paquetería. Bueno, nos llegó un Master Kit. Para todos aquellos que no saben, les insisto, que no saben qué es un Master Kit, es... A ver, ¿cómo viene? Es el juego que viene con la corona y el piñón, donde vienen los retenes, los valeros, hasta la grasita, trae la grasita y el pincel para poner la pasta al dar ajuste. Pues eso que lo compone un Master Kit, las láminas de ajuste también las trae. Este es para un Dana 44JK Rubicon. Aquí podemos ver Dana 44 del 2007 al 2017. Es un JK Rubicon. Le vamos a poner, creo, si no me equivoco, son pasos 488 Motip Gear. Y esta caja, pues no se los abro, viene igual, vienen los valeros y los retenes. Y aquí viene la corona y el piñón. A ver, debe decir por aquí la etiqueta. Aquí dice. Ahí está, 488. Son 488 delantero y trasero. Con su Master Kit. Así es, señores. Van para Nayarit. Allá con nuestro camaradas de Nayarit. Que ahí nos vamos a ver si Dios quiere. Y me dan permiso. Ahí nos vemos en el Vallartazo. Ahí nomás. Y nos llegaron espaciadores y adaptadores completos con sus birlos y tuercas. Estos son para... Ahorita les digo. Así nomás de verlos parece que son adaptadores. Sí, son adaptadores de 1.5. 5x4.5 en 5 en 5. Son de TJJ a JK. De TJJK son estos. Es un juego. Y aquí tenemos otro set. Vamos a ver de qué es este. Este más chiquito parece que es espaciador solamente. Así es. Es un espaciador de 1.5 pulgadas. De XJ o de TJ o de ZJ. 5 en 114. Así es. Bueno, aquí tenemos otro que nos llegó. Vamos a ver de qué se trata. El unboxing. A ver, este es 5x4.5. Así es, este es de 1.5 también. Pero lo que lo diferencia de este es que este tiene el hoops. Este es el hoops. Es el centrador para rim. Mucha raza me pregunta cuál es el hoops, porque no saben cuando los doy diferente precio. Porque este viene siendo un poquito más caro. Este aquí asienta el rim y sirve pues un poquito más de seguridad, ¿no? Es lo que se estila que la gente diga, pero la verdad que estando bien apretados y con Loctite. Loctite es el fijador de tornillo. Es una gomita que se le pone a los birlos y encima pone la tuerca. Ese es el Loctite. Y también nos llegaron, a ver, ¿dónde está la navaja? Permítanme. Deje encuentro la navaja. También nos llegaron las barronas bien buenas. Están muy bonitas. Otro unboxing aquí para la gente que les encanta los unboxing. Son unas barronas LED de 50 pulgadas. Está medio durito aquí porque... A ver. Ah, trae una cinta. Trae cinco. El cinco me las mandó bien cinchadas. Aquí está el cincho, compañeros. Ahí está el cincho. Ahí están las navajas para camping de todo uso. Ahí las vieron en el otro video. Y estas barras es un diseño nuevo. Que lo usan bien, perrón. Ahorita se las muestro. Ahí aguántenme a las horruras. Que hasta carnitas van a llevar. Vean este diseño, señores. Sale por este lado. Veanlo nomás, de 50 pulgadas. 50 pulgadonas, al parecer. Y no, parece que es de 40 esta. Parece de 40.
Este es luz de día, DRL, prende de día. Y esta, pues es la LED. Este es flut y este es spot. Flut y todas estas son spot. Flut y flut, hacia los lados. Pues ahí está, señores. Y también nos llegaron para el proyecto que estamos haciendo de la ZJ, a la que le vamos a hacer el frente medio rarón, medio especialón, la que estamos entubando. Le vamos a poner esto, chequen nomás. Ay, nomás. El frente que va a llevar la ZJ. Este sería el izquierdo, ¿eh? Perdón, el derecho. Este es el derecho. Lleva todos los vivos en rojo y también va a llevar el fondo de LED en rojo. Esto le vamos a adaptar a la ZJ. ¿Cómo la ven? Va a estar perrona. Pues mañana recibo más paquetería si Dios quiere. Y les digo en cómo van los avances. La cheroquita esta pues no se quiere ir, señor. Estamos batallando. Estamos batallando con la cheroquita. Aquella cheroqui roja se le está poniendo el cofre tipo Rubicón. Así lo pidió el cliente. Allá se le ve que se lo quitaron. Y seguimos con la entubada. Aquí tenemos el Willys, ya lo vamos a meter luego a arreglar. A detallar, mejor dicho, porque no tiene absolutamente de daño mecánico, no tiene nada, pero lo vamos a detallar. Estamos avanzando ahorita con la defensa de la de Mochis, de la XJ de Mochis. Ahorita les voy a mostrar cómo está quedando. Les voy a pegar una pequeña, un pequeño avance, les voy a dar una pequeña quemada, como decimos aquí. Ahí les voy. Bueno, señores, aquí va la entubada, aquí va el avance. Estamos haciendo una defensa también de la misma, del mismo diseño. Aquí va a llevar su portallanta, abre, cierra. Chequen nomás cómo va la cosa, el avance. Ahí nomás, miren. Nos está quedando mamalona, como dicen por allá en Sonora. Ahí está, miren. Aquí lleva las bisagras, es el diseño, y aquí va a llevar el portallanta. Y aquí va a llevar una de las que llegaron el otro día que les comenté. De estas meras va a llevar. Y el cliente nos pidió nariz, señores. Ahí está la nariz, miren. Tipo JK. La estamos haciendo el diseño con placa. Y no tenemos ahí lo que va arriba, nomás para ver el diseño. Alberto, chequen nomás. Está quedando perrona. Muy fuerte va a quedar, ¿eh? El cliente quería algo con nariz y yo le propuse hacer la cuadrada. Pues la Cherokee, nomás lo único que trae redondo son los focos. Todo lo en sí, la Cherokee es todo cuadrado. Y vean nomás cómo va a quedar para enfrente, miren. Ay, nomás. Pues así va a quedar, señores. Ese es el diseño más o menos que le vamos a dar, miren. ¿Cómo la ven? Ese diseñón. Quería nariz el cliente, le vamos a hacer nariz. Tal vez este lo juntemos un poquito más, porque si sí se me hace anchito de aquí. Darle un poquito más de ángulo. Vamos a tratar de, si lo puedo bajar más para que sí da. Si lo baja un poquito más, Alberto, y te da, bájalo un poquito más. Que quede más cerradito. Un poquito. ¿Más cerrado o quiere que baje más? No, nomás un poquito más cerradito, que se vea más perfil aquí, más perfilado. Un poquito, a lo mejor media pulgada aquí, media pulgada ya. Es muy poquito. Está, señores, así es el diseño, miren. A gusto va a poner el bote aquí cuando esté en ruta, mira, porque allá se te calienta y se te cae. Y aquí no, mira, planito va a quedar. ¿Qué no? Chulada. Ahí está. A ver si no me devuelve el cliente ya que vea el video, porque son puras ideas mías estas. Pero ahí está el perfil, mire. Cajeta. Para que remanga el cerco, dijo un primo mío. A puro remangar el cerco, señores. Y a esta le estamos haciendo la placa. Estamos aquí. Pues asegurando que no se vaya a doblar de nuevo, porque si sí está pesadona la llanta y el high lift y más los ceritos que aventó mi pariente. Entonces estamos haciendo esta placa, vamos a soldar aquí toda esta placa y de aquí se va a atornillar de nuevo la defensa. Y ahí va la chamba esta. Ahí va, a ver cómo queda con el cofre Rubicon. Y esta pues no tiene remedio, señores. No hemos podido encontrar la caja trasera, el diferencial trasero. No hemos podido encontrar ni los valeros tampoco. Hay uno en el otro lado y valía $330 un solo valero. Una locura.
Bueno, pues es todo de momento. Ahí seguimos con los avances. Ahí va la ZJ ya. Le vamos a poner los foquitos a estos a ver cómo se ve. Vamos a ir a medirlos, miren. A ver qué tal. Para darnos una idea. Ahí les va otro avance más. Más o menos. Ahí está el frente. Y checa nomás, mira. Estos van a ir como van así. Así van. Qué huele. Ahí le vamos a dar la forma. Y esto se va a arrancar. Toda esa parte de ahí se va a arrancar. Esto no lo va a llevar. De hecho ya le quitamos todo, ¿ver? Nomás todo el material que traía aquí. Traía material de más. Y vamos a arrancar el guardafango. Nos lo vamos a llevar por aquí el guardafango. Y le vamos a hacer un estribo. Ahí viene el agua, señores. Ahí viene el agua. Que no se espante el agua. Chequen nomás qué chulada, miren. Ojalá llueva. Los mangos ya se acabaron. Nomás le queda uno. Voy a tener que plantar unos manguitos ahí, mira, unos cuatro. No me rajo. Voy a guardar semilla. Ahí viene el agua, señores. Miren. ¡Ay! Para el domingo vamos a ruta. Chulada. Bueno, señores, pues hasta aquí el avance. Hasta aquí andamos con los proyectos. Ahí vamos jalando despacito, pero bien hechas las cosas. Y pues ahí me ¿cómo les puedo decir? Pues ahí les pasé la primicia de los diseños que estamos haciendo. Un diseño único, un diseño nuevo, un diseño exclusivo. Así que cada carro es personalizable a su gusto, ya saben. Claro, me facilita mucho cuando me lo dejan libre, ¿verdad? El proyecto. Pero pues a petición de lo que dice el cliente siempre es lo que me baso, ¿no? Esa es la idea de los proyectos. Ese es el concepto, ¿no? El cliente me da un concepto y yo trato de aterrizarlo. Al parecer va bien la cosa. Esperamos que sí. Y pues como les digo, me despido. Cuídense todos. Todos entramos, todos salimos. ¡Ánimo, señores!